hola qué tal espero que estéis muy bien hoy vamos a hablar de un tema que creo que sí que puede ser importante sobre todo porque es una eh, un continuar no en lo que representaría pues la influencia astrológica después de lo que ya habíamos hablado en otro vídeo sobre el alineamiento planetario este alineamiento que se produjo el 28 de agosto recordáis os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis ese vídeo que os lo pondré en la tarjetita que sale en la pantalla. ¿Por qué? Porque hubo una parte que dejé ahí pendiente para otro momento por no dar toda la información de golpe. Y porque creo que a veces que es bueno dosificar las cosas, ¿no? Eh, la parte que no os comenté y que además no he hablado sobre este tema en otras ocasiones, eh, lo que son las estrellas fijas, cómo nos influyen las estrellas fijas, aunque ya sabemos que no están fijas, que se mueve un grado cada 72 años, porque el cielo no está fijo, la Tierra se mueve y va cambiando ese cielo que vemos tanto de día que no lo vemos, es cierto, pero las estrellas están de una manera como de noche y al mismo tiempo, dependiendo de la estación en la que nos encontremos, el cielo va a ser diferente, las constelaciones que vamos a ver van a ser diferentes, por lo que eso demuestra que la Tierra se mueve y a una velocidad más rápida que lo que serían, en este caso, lo que los antiguos llamaban estrellas fijas, un grado cada 72 años. Una de estas estrellas, la que los antiguos consideraban también más maléfica, es la estrella Algol. Esta estrella pertenece a la constelación de Perseo. Y si recordáis un poquito la historia de Perseo, él era un guerrero, hijo de Zeus y de mujer humana. Era, por tanto, un semidios en el que aunque su configuración era eso, humana y por tanto mortal, pero tenía unos dones, unas actitudes, unas, unas posibilidades, ¿no? Eh, muy superiores a un humano normal y más cercanas a un ser divino. Bien, pues este Perseo, que hizo muchos trabajos, aunque es cierto que sus historias, como en toda la mitología, hay distintas eh, modificaciones dependiendo del texto que, que se lea. Pero también hay algo importante a tener en cuenta. Mitología no es cuento chino. O lo que es lo mismo, invención. Mito, palabra que viene del griego, significa historia. Historia hablada, contada. A mito. Es lo que es un cuento. Pero, ¿qué pasa? Que con la civilización tal y como la conocemos, ¿verdad? Han tenido que ir racionalizándolo todo y lo que para los antiguos eran historias, ciertamente contadas de una manera un poco a lo mejor teatral en algunos casos, o más fácil para el entendimiento se consideraron posteriormente invenciones. Lo bueno es que siempre hay personas abiertas y lo suficientemente inteligentes y curiosas como para querer averiguar si realmente eso es invención o no, y ya se ha de ido demostrando de que muchas de estas historias es eso, historia. Como por ejemplo, la guerra de Troya. <laughs> bueno, entonces, Perseo, como digo, tuvo muchos enfrentamientos y uno de ellos fue contra Medusa, esta mujer que era una joven muy bella, que fue violada, perseguida y violada por Poseidón en el templo de Atenea y Atenea en vez de protegerla, la maldice, ya lo que faltaba. Claro, es cierto que tenéis también en mi canal un vídeo hablando de estos dos personajes, Atenea y Medusa, para comprender que también es cierto que representan dos formas de manifestarse la feminidad. Medusa como la feminidad, esa mujer maldita, ese feminismo que a lo largo de la historia ha sido pisoteado y arrastrado. Y esa supuesta feminidad que en realidad es la protectora de lo masculino, que sería Atenea. La niña de papá. Creada además, que según la historia cuenta, solo por papá, por lo que representaría lo que en esa mente masculina de la antigüedad o tradicional ¿no? uh, gesta como algo femenino a la orden y servicio de y ciertamente con características masculinas lógicamente ¿no? que sí que recuerdan mucho el pseudo feminismo actual que es más patriarcal que otra cosa y que va contra la mujer en muchos ámbitos y de esto habla Al Gol porque Al Gol si nos fijamos en el dibujo de cómo es esa constelación vemos a Perseo con la mano extendida y agarrando la cabeza de Medusa el aspecto masculino humano Controlando y, sí, de alguna manera manipulando, ¿no? O llevando esa cabeza o ese pensamiento del lado femenino y considerándolo diabólico y perverso, paralizante, porque representaría como. Quieren, pretenden que represente como el femenino oscuro, cuando en realidad el femenino oscuro va más ligado a Atenea que a Medusa, ya que ella en realidad era femenina, joven y con una maldición provocada por ese femenino oscuro, Atenea. Al Gol es la estrella que representa el ojo de Medusa. En la leyenda o en la historia nos cuentan que aparte de que Medusa tenía esas serpientes en la cabeza representando la maldad y el horror, aunque la serpiente como concepto antiguo no representaba eso, sino la sabiduría, solo a partir de que la religión entró en juego y por tanto relacionaron esa serpiente con Satanás, con el maligno y el tentador, ¿no? Cuando la famosa manzanita, para los sabios, verdaderos sabios y estudiosos antiguos, representaba el conocimiento. Bien. Pues, aparte, como digo, de que tenía esas serpientes en la cabeza y que su cuerpo era también serpentiforme, de cintura para abajo le conferían la característica o don, aunque no lo fuese para los humanos, como yo decía, ni para los seres que, que pudieran existir, de que su mirada paralizaba y convertía en piedra. Es muy curioso que eso lo cuentan como que era la maldición ¿no? de Medusa, convertir a la gente en piedra y para ella, porque siempre estaría sola, pero también... La historia cuenta que cuando esa cabeza fue cortada y ese perseo le llevó la cabeza a esa Atenea como la femenina pura y dura, que en realidad, como explico, no lo es, y en el vídeo que os digo, lo expongo, ella utiliza esa fuerza paralizante, esa fuerza realmente potente y profunda que claramente Atenea no debía de tener, porque si no, no lo necesitaría para implantarlo en su escudo y que de esta manera pudiera estar protegida de cualquier ataque, agresión o incursión del exterior. De ahí que en la antigüedad los escudos llevasen la, la cabeza de medusa esculpida o dibujada o labrada en, en los escudos. Pero también se ponían en las paredes y en otros lugares donde se quisiera tener la protección de esta entidad. Claro, se contradice un poco, ¿no? Si era alguien que daba miedo y era alguien que, era, que había sido maldito y era alguien que realmente estaba en los infiernos y era horroroso, entonces, ¿por qué lo utilizamos para nuestro beneficio? Y encima, para un beneficio protector, ¿cómo somos tan hipócritas y tan cínicos? ¿Es que utilizamos al mal para protegernos? a ese supuesto mal que ellos dicen no que era este ser para protegernos claro desde esta visión al gol que es el ojo de medusa fijaros esos ojos que paralizaban y convertían en piedra pues se ha considerado siempre la estrella más maléfica de todo el zodiaco estrella que además su energía es la que nutre por como decían los antiguos, todos los eh, minerales, los cristales, las piedras de este planeta están conectadas con una estrella o un planeta, es decir, con la energía que les transmiten estas estrellas o estos planetas. Algol es quien eh, conecta con el diamante. De ahí que tantos diamantes puedan ser maléficos. Bueno. Entonces, os voy a poner unas imágenes, ¿vale? Para ir un poco tras esta introducción viendo. Entramos primero con Algol y luego entro con los eclipses que también van a aparecer en estos días, en este mes de septiembre y en el de octubre. Recordando aquí el alineamiento del 28 de agosto, en el que empezaba con Saturno, que lo tenéis a la derecha en el signo de Piscis. Después Neptuno en Piscis, después está Quirón y Eris en Aries, después Urano en Tauro, la Luna, Júpiter, Marte en Géminis, Mercurio en Leo y el Sol, que está en Virgo. Esos son los que estaban alineados, el resto no. Ni Venus, ni Ceres, ni Plutón entran en esta cadena, aunque es cierto que cuando lo veáis en Internet, uh, Quirón lógicamente no es un planeta, no está. Eris tampoco, pues no está. Pero los otros, cuando se hizo el alineamiento completo, incluyendo a Mercurio, fue a las seis de la madrugada, seis o seis y media, seis y media creo. Lo tenéis, como digo, en el otro vídeo. Vale, aquí estaba esta situación, pero aquí tenemos las estrellas principales colocadas en sus lugares. Si nos fijamos arriba, vemos una estrella negra. Vale, abajo en Sagitario hay otra, pero no vamos a hablar de ella. No es relevante en este momento. Arriba tenemos a esa estrella negra que está a 26 grados sobre Urano. Conjunción con Urano. Claro, esa estrella siempre está en Tauro. Va cambiando un grado cada 72 años. Bueno, pues lleva mucho tiempo en Tauro, lógicamente, fijaros, ¿no? Aunque pertenezca, como digo, a la constelación de Perseo. ¿Qué le pasa a esta estrella en este lugar? Y con Urano. Ya sabemos que se considera una estrella maléfica, pero ¿realmente es maléfica? Con la historia que os he contado. Tiene una parte... Que hay que saber canalizar, porque de lo que sí habla es de poder. La estrella Al Gol, eh, cartas de grandes famosos y personas de mucho poder a lo largo de la historia, ha estado en lugares prioritarios, tocando planetas o ángulos, y es uno de los factores que a esas personas le posibilitó o le confirió la capacidad de ser tan poderosos, famosos, conocidos. Pero, ¿cómo se lleva este poder? Por ejemplo, uno de ellos fue Picasso. ¿Y cómo era Picasso? Tenía poder, pero ¿cómo lo utilizaba? ¿Para bien o para mal? Esa es la cuestión. ¿Cómo utilizamos el poder de algo? para hacer bien o para sacar lo peor de nosotros y a través de esa parte sombría manipular y manejar el entorno claro tal y como está situado ese alineamiento que como ya expliqué era complejo ahí depende de el estado de cada uno a nivel conciencia a nivel evolución a nivel conexión con el corazón, eh, cómo seremos capaces de manejar esta energía. Los astrólogos normalmente, cuando nos cae algún planeta o nos cae esta estrella conectada con, con algún planeta en nuestra Revolución Solar, nos dicen que nos cambiemos de sitio, que nos vaya, o sea, nos cambiemos, perdonad, que el cumpleaños lo celebremos en otro sitio. Y si hemos nacido con esta estrella en algún punto importante, pues ya nos, nos colocan el punto de maléficos. Claro, entonces, si algo le está ahí, todos los Tauro que tengáis el sol a 26 grados de Tauro estáis maléficos. Y no es cierto. Todos los Tauro con el sol en ese lugar no tenéis vidas horrorosas ni las vais a tener. Sí que habrá unas posibilidades que si son utilizadas favorablemente podréis hacer en vuestra vida lo que deseéis con grandes influencias y posibilidades. Por lo que el problema de algo es su ambigüedad, es decir, su dualidad sería mejor más que ambigüedad. Cómo la utilizamos. Y ahora nos vamos al momento actual. ¿Qué energía es la que se mueve ahora en el planeta y en la humanidad? Vamos, no en el planeta. El planeta no tiene culpa de nada. La humanidad. ¿Cuál es la energía? ¿Qué tipo de movimiento es el que hay ahora mismo, de influencia? Claro, pensemos. Algol está sobre Urano y Urano es el regente de Acuario. ¿Quién está en Acuario? Plutón. Plutón en Acuario va a estar 20 años aproximadamente. ¿Qué hace Plutón? Sacar lo peor, la sombra, lo que ocultamos, lo sucio, lo doloroso, lo tiránico, lo perverso, es decir, las aguas más sucias. ¿Por qué lo saca Plutón? Porque es que si no sale a flote, no se puede ver. Y si no se ve, ¿cómo se va a cambiar? Es necesario, no podemos tenerlo escondidito, tanto a nivel individual como a nivel grupal, social, político, en todos los ámbitos. ¿Qué es Acuario? La humanidad. No es la perfección, no es la espiritualidad, y esto es algo que no paro de querer aclararlo. No es la perfección de un mundo feliz que realmente esa historia es horrorosa, el mundo feliz de Huxley, porque está basado en tomar esas drogas que condicionaban a los grupos a estar cada uno en su lugar y cumplir con el propósito mandado, por lo tanto es una sociedad que de feliz no tiene nada, claro te dan la droga y estás feliz y te crees que estás en la plenitud cuando en realidad no eres más que un robot que te están utilizando y manipulando para lo que les da la gana a los señores, ese es el supuesto mundo feliz. Hay que leer el libro. Que hay otro más, el regreso al mundo feliz. Pero bueno, en esas andamos. Entonces, ¿qué hace Plutón? Sacar toda la porquería. ¿Qué hace Algol? Conectar también con esa parte. Si Algol está en conjunción con Urano, que es el regente o el planeta que ahí se identifica con la energía de Acuario donde está Plutón, pues los movimientos a nivel social, a nivel político, a nivel humano, van a ser muy fuertes. El otoño va a ser movido, como se está diciendo por algunos sitios, ¿no? ¿Y por qué da tanto miedo? Mirar la realidad, ¿por qué queremos huir de ella? ¿Es que pensamos que huyendo de la realidad, la realidad va a cambiar sola? ¿Es que pensamos que nosotros, que no queremos ver ese dolor, ese horror, ese, esa situación que tenemos ahora, que nos satura, como algunos no, es que no puedo ni leerlo, ni verlo, ni, ni eso, porque es que, es que es una vibración muy baja, perdona, es en la que estamos, ¿por qué te cuesta tanto mirarla? ¿Tú te crees que si no la miras vas a ser capaz de cambiarla? Que si solamente vibrando en lo que supuestamente tú consideras bonito, vas a cambiar lo otro, si no eres capaz de mirarlo, ¿cómo lo vas a cambiar? Es imposible. Porque ya quiere decir que hay algo en ti que reniega de ello, que se niega a enfrentarlo. Y eso que se mueve fuera, también se mueve dentro. Y el problema de no poder soportar esta frecuencia no es de la frecuencia, no es del planeta, o sea, de la humanidad, es de cada uno de nosotros. Es muy cómodo huir y esconderse. Es muy cómodo no mirar a los ojos de Medusa por miedo a quedar paralizados ante su visión. ¿Qué es lo que nos muestra Medusa? Nuestro verdadero yo. Porque Medusa es el espejo. El espejo de lo que escondemos. El espejo de lo que no queremos ver dentro. El espejo de lo que no queremos cambiar en nosotros. El espejo de lo que, con, de lo que nos hace ver que, pues yo que, sé, que nos podemos considerar la víctima del mundo. Es nuestro espejo. Claro, mirar una imagen fea de nosotros nos paraliza y eso es algo. Claro que nos paraliza, porque nos da miedo. ¿Y ahora qué hago conmigo? Si yo me creía que era tan mona, tan buena, tan santa, tan maravillosa, tan generosa, tan, 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 perdón, lo que había es mucho ego. Porque en todos hay una parte que no está ordenada. ¿Por algo seguimos aquí y no hemos salido todavía de, esta, de este lugar? Sea voluntaria o no. Que a cada uno que piense lo que quiera. O sea, sentirse en una jaula o en una, yo qué sé, en una granja o no, y a cada uno que lo vea como quiera. Eso ya cada uno es libre. Pero es la realidad. ¿Por qué nos da miedo mirarnos al espejo? Al verdadero. No al del personaje bonito. No, a ese no. Al otro. Pues eso es lo que representa el gol, nuestro espejo. Por lo que cuando se coloca en un sitio clave, como puede ser este, claro, nos pone la imagen auténtica. Pero si la persona, la, el grupo, la sociedad, el país, lo que sea, um, el gobierno, Asume esto. Conecta con esta energía tan poderosa para el bien y no para revertirlo contra el entorno, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Entonces será constructiva la energía de Al Muy incómoda, pero constructiva. Pero si sí se utiliza para echar balones fuera, para controlar a los demás, como se está haciendo, con la mentira, la manipulación, el engaño, el ocultamiento, el contar historias que no tienen nada que ver, como el cambio en el clima, como otras cuestiones que no voy a hacer para que no me corten el vídeo, y todos sabemos, pues entonces, si se utiliza ese poder, como por ejemplo pasa en Venezuela, para que ese señor nadie se atreva a quitarlo de en medio y el verdadero, el que ha ganado, tenga que huir del país por miedo a que lo maten, pues esa es la energía de gol. Lo está poniendo muy clarito, porque no queremos verlo. Claro, es la crudeza, es la imagen cruda, dura. Esto es lo que hay. Vamos a dejarnos ya de florecitas. Vamos a dejarnos ya, por favor, alejarnos de la idea de que es que solamente esto puede cambiar si eh, decoramos, dulcificamos, um, enguapecemos, uh, no sé, hacemos diseños florales y músicas excelsas. Así no se resuelve. Se resuelve mirándolo de frente y buscando soluciones. No huyendo, que es todo lo demás. Y que eso es muy de Neptuno en Piscis. Que a ver si ya sale de una vez y entra en Aries y nos deja ya de, 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 de potenciar esa parte alucinatoria y paranoica que ha estado controlando a la humanidad durante tantos años. Toda la Niveis tiene que ver con Neptuno en Piscis. Un estado adictivo. A algo fantasioso. Por algo todo empezó con un movimiento hippie que estaba todo el día con la droga para arriba y la droga para abajo. Y otras líneas, como Jusle, por ejemplo, que era un adicto a la mezcalina, entre otras cosas, porque lo probó todo este señor. Entonces, Albol viene junto con Plutón de la mano. A poner las cosas en su sitio. Y quien no quiera entenderlo y pretenda seguir en la cueva de Platón o en la ollita nadando feliz como la ranita en el agua, pues ya sabemos lo que va a pasar. ¿Se quedarán ahí atorados? Puede que sean aislados o que queden en un estado fantasioso, puede que sean internamente destruidos porque es lo que a las ranitas les pasa desgraciadamente y, y sin más posibilidades porque además claro, es Tauro y Tauro es un signo de aquí me quedo y no me muevo, inmovilismo Urano le da más movimiento a la energía taurina aunque es cierto que Urano ha estado muy parado durante el periodo de Tauro y por eso la cosa va como va, que se mueve poco y más bien ha sido enquistamiento de toda una serie de ideologías y de historias que han estado ahí haciendo su trabajito no precisamente correcto. Pero algo viene a dar caña, claro. Y diréis cuánto tiempo, no, si Neptuno ahí va a estar un tiempito, un poquito porque es lento, va viene, va viene, ¿verdad? Pero algo gol está ahí. Y ese este Urano o no está ahí. Y está en Tauro. Y es cierto que de alguna manera lógicamente pues no es que dirás, bueno, pues si Urano sale ya no influirá en ese Plutón en Acuario, cierto que no. Pero sigue colaborando en lo que es ese trabajo profundo de los bajos fondos, ¿verdad? Para poder conseguir, pues, sacar la porquería. Y es que no hay otra manera. Yo no entiendo esa idea de, ay, que vamos a ascender, que vamos a. Pero, 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 ¿te has quitado la piedra del tobillo? ¿O es que te piensas que estás puro.? perfecto y divino, si en realidad es una huida y todo el que huye, ya lo que está indicando es que no está conectado con su ser. Cuando uno está realmente conectado con su ser, con su conciencia verdadera o con su espíritu que dicen otros, nunca huye, nunca. Mira a la realidad con toda su crudeza, porque sabe perfectamente que no hay otra manera de poder progresar, de poder avanzar, de poder evolucionar. No es quedarse atascado en ese dolor, en ese trauma, en ese horror y en esa crueldad. No, 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 no. No nos podemos quedar ahí, porque entonces es la muerte, lógicamente. Perdemos toda la energía en, en esa vibración tan sumamente contundente. No, es lo miro y pongo soluciones. Pero si no lo miro, ¿cómo lo soluciono? Es que esa es mi pregunta. Si me paso la vida así mirando para otro lado, entonces ¿cómo voy a solucionar nada? ¿Tendré que mirarme al espejo? ¿Tendré que mirar lo que hay en mi entorno, aunque sea feo? ¿O muy feo? Digo yo que tendré que mirarlo. Porque si no, ¿cómo hago? Es que no lo puedo entender. Así es que esa cabeza de Medusa es lo que nos está queriendo traer junto con este alineamiento que añadimos a, las, a los dos eclipses que vienen posteriormente. Aquí tenemos el eclipse parcial de Luna. Al ser parcial es más suave que si fuera total, lógicamente. Que será el 18 de este mes. Estamos a 10, nos quedan 8 días. Bueno, estoy grabando el día 10, lo voy a subir hoy, por lo que estamos a 10 y nos y el día 18 será. Si estáis oyendo un ronquido de fondo, perdonad que lo esté metiendo aquí, pero es que está todo el rato roncando mi perro y y hay veces que luego ponéis comentarios, si oye una cosa de fondo, pues es el ronquido de mi perro, es un ya muy mayorcito y hay veces que el pobrecito pues los ronquidos son muy altos. Perdonad, pero está en su casa y tiene derecho a roncar también. Bien, por eso os aviso. Vale, entonces, aquí tenemos el eclipse parcial de Luna. Fijaros, arriba, volvemos a la zona de Tauro, ese Urano va hacia atrás, por lo que se va a acercar más todavía al gol. Va hacia el gol. Está en proceso retrógrado. Retoma esa fuerza y luego volverá a caminar hacia adelante. Por lo que seguimos con esa influencia. Y ese Urano está conectado con ese uh, Acuario, donde está Plutón. Bien. ¿Dónde tenemos el eclipse? Los eclipses siempre van a estar en el eje de los nodos. Pero en el caso de la Luna, no coincide. ¿Dónde está la Luna? Que si lo veis a la derecha arriba, está en el signo de Piscis junto al tridente de Neptuno. Lo podéis ver debajo, la Luna en gris. Y sin embargo, el nodo, que es como esa especie de hebilla, o de. no sé, de. automático, no sería, sería. ¿Ay, cómo es? Bueno, ahora ya me saldrá el nombre, no es automático, es otro nombre. Eh, está en el signo de Aries. Por lo que los nodos ahora los tenemos en Aries, Libra. Nodo norte en Aries, nodo sur en Libra. El nodo sur lo podéis ver abajo, que está en marrón, junto con Lilith que es esa especie de luna negra bien pues aquí tenemos el eje nodal Aries Libra lo tenéis también explicado en otros vídeos pero básicamente estamos hablando de esa necesidad de superar por un lado la, por un lado tenemos que ir hacia la identificación de nuestro yo de nuestra persona identificar lo que realmente somos que de eso también habla el gol como habéis visto Identificar nuestras luces y sombras, ¿por qué? Porque además Aries también tiene que ver con Plutón, es su regente noctur nocturno o inconsciente, de manera que sí que Plutón en Aries lo que hace es que moviliza y navega en esa parte oscura que es con la que eh, muchas veces Aries lucha y lo proyecta en el exterior, pensando que es una guerra hacia los demás y en realidad con quien tiene que manifestarlo es consigo, que eso para Escorpio es muy fácil, que es el otro signo que es regido por Plutón. Bien, y por Marte los dos, tanto Aries como Escorpio. Eh, Pero Marte es la guerra, la lucha, la superación, lo que es hacia el exterior, y Plutón es hacia adentro. Ahí está el equilibrio perfecto. Bien, pues este nodo en Aries busca el conecta con esa parte tuya que tienes en esta configuración, ¿vale? Que tienes que identificar para poder trabajar y para poder. Eh, que te dé más fuerza para esa lucha, y para ese enfrentamiento cotidiano y para esa superación de tu persona y de las situaciones que se van dando. Pero claro, ¿qué pasa? Que para que ese nodo norte en Aries lo vibremos positivamente, tenemos que superar el nodo sur en Libra. ¿Y de qué nos habla el nodo sur en Libra? Eh, Libra está regido por Eris, aunque de momento los astrólogos no quieran todavía entrar en esta nueva regencia de Eris o Eride, que también se le dice que es la, la, la hermana, mitológicamente es la hermana de, eh, de Marte, y que habla de discordia. También de concordia. Pero claro, está el nodo sur. Y junto con Lilith, por lo que de concordia nada. Ahí Libra estaría hablando de la discordia. Porque Libra no es el signo perfecto del equilibrio, la belleza, lo bonito y tal. No, no. Libra es un puño. De hierro, dentro de un guante de terciopelo. Claro, si Libra se quita el guante de terciopelo, el puñetazo que te puede dar es manifiesto. O lo que es lo mismo, esos dos platillos marcan un gran descentro, un gran desequilibrio que Libra tiene que buscar en su interior, ver qué está acorde con la situación y con su vida y qué no. ¿Qué es bueno para esa convivencia y para ese proceso de crecimiento interior y qué no? Cuando Lilith está ahí, esa luna negra, que ya es el, el, el dolor manifiesto, y está el nodo sur, que es aquello que arrastramos detrás o que la sociedad o que la humanidad arrastra detrás y que debe de ser sacado a la luz para poder ser transmutado, pues claro, lógicamente ese eje habla de o potencia o exalta lo que ya he comentado sobre Albol y Plutón. Por eso ahora hay tanto enfrentamiento. Se busca además el enfrentamiento como una forma de conseguir el poder, y eso en la política lo podemos ver claramente, que puede llevar a las guerras, a las ruinas, a las dictaduras, a los robos, como están haciendo, por lo menos en España robándonos a través de los impuestos nuestra economía para arruinarnos y llevarnos a una total y absoluta dependencia del Estado cuando el problema no. es el Estado. Y a ver si ya es momento de que eso se entienda. No podemos depender del Estado porque ese es el problema. El Estado lo que quiere, con tanta subvención y con tanta paguita, es que dependamos de ellos. ¿Pero para qué? para sostenerles, para que ellos vivan bien, porque son los que al final se enriquecen. Y parece que la gente no lo quiere ver. Y esa es una ideología que lleva muchísimos siglos. Y que pretende que sea lo bueno. ¿No? Pues yo creo que lo bueno es la libertad. Que cada uno podamos conseguir lo que nos propongamos, porque tengamos los medios, el esfuerzo, los estudios, las posibilidades para poder conseguirlo, y que no tengamos un tapón que nos lo impida, que se llama Estado. Entonces, el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Y el Estado es el que no quiere perder el poder. Y de eso tiene mucho que ver ese Enquistamiento taurino, ese quedarse todo ahí, atravesado, enquistado, pero también tiene que ver con esa forma de vida que la humanidad ha desarrollado, y por eso Plutón nos quiere poner ya de una vez el espejo, a decir, ¿pero de qué vais? ¿De qué vais queriendo seguir que el Estado sea quien controla vuestras vidas y no vosotros? Que el Estado sea quien os sostenga. Con su grandísima generosidad, pero ¿de quién es ese dinero? Sino de nosotros, que lo estamos pagando con nuestros impuestos. La gente es que no lo quiere ver. Claro, los que no tienen trabajo y que no pagan nada, ok, pero los que estamos a diario teniendo que sostener al Estado y a todos los demás, pues al final ser, somos nosotros los que terminamos arruinados. Y trabajamos como el que más, ¿eh? Por lo que. Si el Estado es el problema, lo que tiene que desaparecer es esa forma de vida estructural que Plutón en Acuario quiere derruir y que se están aferrando a ello como 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 vamos como un clavo ardiendo y por eso están manipulando de una manera brutal y enemistando a unos y a otros. Volvemos otra vez a la guerra fría, aunque hay guerras calientes también, pero las guerras ideológicas se podrían considerar frías. Claro, Acuario también es ideología. Plutón ahí quiere, ¿queréis mirar estas ideologías, lo que realmente ocultan, lo que realmente está ahí, como la famosa agendita 2030? que ahora la quieren ampliar a 5-0, vamos ya, no, no llegamos. Tal y como va, no llegamos. Clarísimo que no se llega al 2050 en esta línea. Imposible. Por lo que este eje en esta situación está llamando la atención y con esa posición Plutón al, eh, al gol está llamando la atención. De todos nosotros en esta línea. Pero claro, el eclipse de Luna cae en el eje Neptuno, eh, perdón, Neptuno, está en conjunción con Neptuno, en el eje Piscis, Virgo. La Luna está en Piscis, junto con Neptuno. Confusión. ¿De qué habla Neptuno y Piscis? Emociones. ¿Qué es, a través de qué parte nos están manipulando de las emociones? Son ideologías, ya, pero ideologías que utilizan las emociones como la vía de entrada para destrozar a la humanidad. Para meterla en cubículos. Llamémoslo como queráis, que en realidad son cárceles. Colectivos o como queráis llamarlo, que me da igual manipulación. Ahí no hay libertad. Son sectas, religiones, partidos políticos, ideas filosóficas, conmigo contra mí, en definitiva. Claro, Piscis es el caos. Siempre pensar de la espiritualidad, no, no, a ver, para llegar a eso anda que no hay que pasar por situaciones, porque claro se confunde y eso es lo que ha hecho Neptuno, espiritualidad con huida, huida de esta realidad. Y si tú no enfrentas esta realidad tú no conectas con tu parte espiritual ni por asomo, porque te pasas la vida huyendo, porque esto es muy doloroso. Es muy tétrico, es muy horroroso. ¿Pero por qué te da miedo? Pues no es mejor enfrentarlo y trabajarlo y superarlo. ¿Es mejor huir y mirar para otro lado? Claro, eso es donde está Neptuno y con la luna ahí potencia esa parte caótica que el Sol en Virgo intenta ordenar. Por lo que ese eje nos habla de que hay que poner orden en el caos. Y hay que conseguir la identidad y no diluirnos en la nada. Que eso también es pistis, diluirse en la nada. Entrar en un estado paranoico, sin estructura. Ni lógica, ni sensatez, ni nada, de nada, de nada. Porque la vibración en esta humanidad no está tan sumamente centrada como para poder conectar con lo que representaría esa conexión equilibrada entre corazón y mente, que es de lo que hablaría este eje cuando uno ha hecho los deberes. Y para hacer los deberes primero hay que mirar a ese Plutón y a ese algol. Claro, fijaros, esto es el 18 de septiembre. Y de ahí se pasa al 2 de octubre con el eclipse anular, que es potente. Anular quiere decir que se ve un hilito del Sol, que no lo tapa totalmente. No es tapado completamente, sino que se ve un hilito alrededor, como un anillo. El 2 de octubre, como digo. Y si os dais cuenta, aquí sí, sí que estaría encajado el eje nodal de Aries-Libra con el Sol-Luna. Ahí tenemos, si miráis abajo, el Libra. Vemos primero el Sol, después Mercurio, después Luna, después Lilith y después el Nodo Sur. Tela. Lo que hay ahí abajo. Claro, no está en el Nodo Norte, está en el Nodo Sur. ¿Qué es el Sur? Lo que hay que trabajar. Lo que hay que pulir. Lo que hay que transmutar. Por lo que octubre viene con un trasfondo de guerrilleo, de lucha entre unos y otros, de enfrentamientos manifiestos, situaciones que puedan estar delicadas, como algunas guerras que ya sabemos, no pueden empeorarse o pueden explotar y resolverse, porque muchas veces tiene que pasar algo como muy grave para que de repente se termine todo, puede ser pero es cierto, como digo, que ese nodo sur en libra habla de grandes discordias y grandes discordias que tienen una base de trasfondo lilithiana, o de lilith, que es de dolor y rabia. dolor que trae, que va a, unido a la rabia. a la violencia, a la no aceptación, a, a querer. Eh, Controlar todo y a, al victimismo, que en realidad toda persona victimista en realidad es un victimario, o lo que es lo mismo, daña al otro, porque el victimismo no es una postura correcta. No es lo mismo ser víctima puntual en determinadas situaciones, que puede ser víctima, que quedarte enganchado y querer seguir siendo víctima persécula, culpando a todo el mundo de tu problema. Mira, no, tu problema es tuyo, no es mi problema. Entonces, no, no lo pagues conmigo porque, sinceramente, es que no va conmigo. Yo puedo intentar ayudarte, escuchar, aconsejarte, vale, ok. Pero de ahí a que pretendas que yo tenga que ver con tu problema, va, va de largo, o sea, imposible. Y eso, que a nivel individual se hace y es muy corriente es lo que ha estado sosteniendo, nutriendo y alimentando a la sociedad. A determinadas ideologías, entre ellas ese pseudo feminismo. Las mujeres somos las víctimas de todo el mundo, de todo lo que sucede. Pobrecitas de nosotras que somos unas inútiles, blandas, tontas, debiluchas. Que necesitamos que todo el mundo, que nos... Claro, que los hombres nos tengan que... Perdona, que ni soy víctima de nadie, ni de nada, ni soy debilucha, ni soy floja, ni soy tonta, ni nada de nada. O sea, es que eso es absurdo. Soy una persona exactamente igual que los hombres. Igual que hay hombres que hacen mucho daño y mujeres que hacen mucho daño. Y en determinadas cuestiones son peores las mujeres que los hombres. Porque utilizamos tretas más sutiles y más dañinas muchas veces, porque no se ven venir. Entonces, esto que no solamente está en el feminismo, está en otros colectivos que conocemos bien y que ahí lo dejo. Cada uno que se haga terapia y se resuelva su problema, pero que no culpe a todos los demás de que a lo largo de la historia es cierto que todos hemos pasado por momentos complejos, claro, y nos los hemos trabajado y estamos superándolos. Pero ya vale estar culpando a todo el mundo, porque además hay algo que se olvida, so, que en todos los que estamos en esta línea no se debería olvidar, y veo que sí se olvida, porque oye, los que no lo ven, no lo comprenden o no creen en ello, aunque no es una creencia, pero bueno, da igual. Y dicen que no creen en ello, pues ok. Pero los que sí, y hablo de la reencarnación, ¿cómo es posible que entremos en esta dinámica si en la vida anterior hemos podido ser hombres y ahora mujeres? Pero, eh, eh, de verdad, se nos va el, el discernimiento, se nos vuela. ¿O es que no nos interesa recordar eso? En todas las vidas hemos sido mujeres. Y los hombres siempre hombres. ¿Eso no es cierto? ¿Eso no es verdad? Dependiendo de lo que hemos querido experimentar, pues hemos sido una cosa u otra. Me refiero a XXXI. Independientemente de otros cuestionamientos. A eso me refiero. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando en realidad? De manipulación. Y eso es Libra. Por eso es la discordia. Porque la discordia se basa en la manipulación, en el engaño, en la censura, en la mentira. Y termina siendo pura tiranía. Y puro horror. Y eso es lo que no podemos permitir. Pero tendremos que verlo. Para poder contrarrestarlo. O queremos seguir en los mundos de pajaritos y de flores. Flower power. Si no se me baja la vibra. Pero si ya tienes la vibra muy baja. Porque te, la, te estás huyendo permanentemente. Eso baja la vibra. Vamos, muchísimo más que ver la realidad, enfrentarla y decir: bueno, a ver, ¿qué recursos tengo? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo puedo resolver esto? Venga, vamos a por ello. Eso te sube la vibración a unos niveles que son insospechados. Claro, es muy molesto porque me tengo que salir de mi zona de confort y tengo que salirme de la olla. O de la cueva de Platón. ¡Ay, que estoy viendo la realidad! ¡Qué horror! Pues yo cuento, lo siento, pero de eso habla esto. Y Plutón durante 20 años en Acuario va a hablar de esto. Yo lo siento por los que no queráis mirarlo. Pero en algún momento os va a tocar mirarlo. Y se pasa muy mal cuando uno no quiere ver. Un, puede pasar a un síntoma físico, de empezar a tener problemas de audición y de problemas de visión. Por ejemplo, puede ir a un tema psicológico de alteración de la percepción de la realidad y problemas mentales puede desviarse a muchas cuestiones y eso creo que es algo conocido si un poco nos acordábamos de eso de somatizar las emociones esas líneas no eso así que bueno aquí os dejo esto que creo que es necesario y no es es que Sol se está volviendo conspiranoica y muy negativa. No no, a ver es que yo tengo los pies en la tierra. Yo sí que miro de frente a los ojos de Argol, o sea, de Medusa. De hecho a mí me encanta el mito de Medusa porque creo que es quien más puede enseñarnos en este plano planeta. Claro, por eso mucha gente dice, es que yo no quiero estar aquí, es que si estás aquí será por algo. Vuelvo a lo mismo, vamos a huir. Y si huyes, tú te piensas que cuando vayas al otro lado vas a seguir en esa huida. ¿Qué va? ¿No vas a poder? <laughs> Porque en el fondo estás súper enquistado y enganchado a esto. Este mundo de Maya tiene que ver también con la Tierra. Es otra parte de la vibración de frecuencia inferior de la Tierra, la de frecuencia superior. Es que si es que el mundo está al revés, de verdad. La de frecuencia superior es justamente la de ser capaz de mirar la realidad, de enfrentar las cosas como son, sin decoraciones y no quedarnos enganchados ahí. Esa es la historia. Pero el que huye y el que se siente víctima de todo el mundo está enganchado ahí. Ese es el verdaderamente enganchado. Los demás no estamos enganchados. Pero eso sí. Porque es que no quieren otra cosa. Bueno. Solución que encuentres es arremeter contra todo el mundo y echarle la culpa a todo el mundo de sus problemas. Pues mira, va a ser que no. Ya está bien. Plutón viene dando caña. Al Gol viene dando caña. Y estos eclipses vienen dando caña. Que cada uno lo lleve como pueda. Diréis, si no hay nada positivo, sí. ¿Qué más positivo puede ser que mirarnos de frente? Ahí cambia la vibración completamente. Ahí se cierra la puerta de la ilusión, de Maya. Del engaño, de la mentira, de la manipulación. Todos esos programas que están ahí en ese inconsciente colectivo, en ese gregor planetario y que tanto daño nos están haciendo. ¿Esto no es positivo? Yo creo, vamos, para mí es lo más positivo que puedo deciros. Pero ya en otro vídeo hablaré del tema del dolor. ¡Qué miedo! ¡Ay, el dolor, qué miedo! Da miedo, ¿cierto? Pero estamos aquí. Y de alguna manera tenemos que ver cómo lidiar con él para no enquistarnos en él y para no provocarlo en otros. Y ahí está la clave. Bueno, espero que haya aclarado algo. Espero que, bueno, se pueda, haya sabido en... explicar ¿no? lo que realmente quería transmitiros. Y ya cada uno, como digo, que vibre en lo que quiera y que se enfoque por donde, por donde quiera. Pero lo que sí, por lo menos en lo que respeta a mi persona, lo de volcar los traumas y las historias ajenas hacia mí, yo lo tengo claro, que eso ya no va conmigo. Lo de potenciar la culpa, ¿verdad? Y culpar al otro de. No va conmigo. Por lo que todo el que con esa intención. Venga de aquí. Efecto boomerang. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Devolver. Y ese es un trabajo muy importante. Devolver y que cada uno se quede con lo propio. Vale. Os mando un abrazo y luego pues informaros de que la escuela ya ha empezado y que todo lo que es estudios... Cursos, terapias, lo podéis encontrar en solaimsa.org y en escuelasolaimsa.com. Chao.